Muy buenas noches a todos. Nuevamente bienvenidos este Jueves Santo a este gran foro, a estos dos escenarios donde hoy vamos a representar nuevamente esos pasajes correspondientes al juicio, a la aprehensión de Jesús, la última cena, etc. Vamos a guardar mucho orden, mucha compostura. Recordemos que no se trata de un simple espectáculo, no es un show, es una catequesis representada por personajes, por lo cual les pedimos respeto, recogimiento. Es Jueves Santo y vamos a disponernos todos a aprovechar estas representaciones para que nos recuerden lo que Jesús tuvo que pasar para poder darnos salvación y vida eterna. Así pues, ya los personajes están preparados, están listos para empezar su actuación. Pero necesitamos, nuevamente les repito, necesitamos silencio, necesitamos que cada quien ya conserve su lugar, guarde compostura para que podamos dar inicio a los actos de esta noche. Primera llamada para empezar a representar el ritual. Actores, dispónganse, es primera llamada. Segunda llamada, ¿están listos? Segunda llamada, vamos a empezar. Tercera llamada, comenzamos. La misma noche en que Jesús celebraba la cena eucarística en casa de Herodes, el Tribunal Supremo también se hallaba reunido, exceptuando a Nicodemo y a José de Arimatea. Caifás presidía aquella noche como sacerdote supremo. El odio había cegado a aquel puñado de rabinos que estaban dispuestos a saltar por encima de la ley, ya que no era lícito dar la vida a nadie el día festivo de Pascua. El temor de Jesús hacia aquel Galileo audaz, hacia aquel que amenazaba su poder, era grande. El pueblo que lo seguía era un hombre. Una sola palabra del profeta haría que el pueblo se levantara en armas. Los jueces sabían que era indispensable acabar con él, aunque haya llegado el día festivo de la Pascua.
Vamos.